Bienvenido a una nueva programa Cocinando con Ingrid. Hoy vamos a cocinar una lasaña de verdura. Ya, vamos a empezar. Para una lasaña de verdura necesitamos lasaña, vidrios de lasaña, un pimentón, dos tomates, cuatro zanahorias, un zapallo italiano, queso, y tomates molidas, 500 gramos. Esta comida alcanza aproximadamente para 2 o 3 personas. Al principio calentamos aceite en una pana. Si te gusta la cebolla, puedes también calentar la cebolla en el aceite al principio. Después preparamos la zanahoria. Ahora ponemos la zanahoria en el aceite caliente. Mientras la zanahoria se caliente, preparamos el pimentón. Ahora el pimentón en la pana. Y mientras todo se calienta, preparamos el zapallo italiano. Ahora echamos el zapallo italiano en la pana. Después afiamos la verdura algunos minutos. Cuando la verdura es aseada, yo echo los tomates en la pana. Después hay que añadir los condimentos. Yo uso sal, polvo de páprica, un poquito pimienta blanca, orégano, y albahaca. Esto tú puedes hacer según tu gusto.
Si te gusta la comida muy picante, puedes añadir ají también. Ahora se devuelve todo y se deja la comida cocinar 10 minutos aproximadamente. A nosotros gusta el sabor suavecito, por eso he hecho un poquito de crema en la comida. Ahora pongo la verdura en la molde. Yo empiezo con la verdura. Después vídeos de lasaña. Después otra verdura. De lasaña. Después otra verdura hasta el molde es lleno. Último debe ser verdura. Es importante que los vídeos de lasaña son bien cubiertos por la salsa de tomate. Al final se ponen los dos tomates en lámina encima. Y el queso. Si tú tienes la albahaca en hierba, puedes también colocar hojas de albahaca. Después se pone el horno a 200 grados y se deja la lasaña en el horno aproximadamente 20-25 minutos. Ahora la lasaña está lista para servir. Qué rico.